están viviendo momentos especialmente importantes en la construcción de Europa hoy. La guerra de Ucrania contra Ucrania representa un momento fundador y un momento de despertar de los europeos que se enfrentan a una crisis de seguridad que demuestra nuestras debilidades, a una dependencia energética que sabíamos que teníamos, pero no éramos conscientes de cuán grande era, y a una posición geopolítica en el mundo que nos muestra también los riesgos de un encogimiento estratégico en el mundo dividido que va a surgir de esta guerra. Estamos desarrollando una intensa labor para conseguir tres objetivos. Primero, aislar a Rusia, aislarla de la comunidad internacional. Segundo, Unir a la comunidad internacional en la defensa de los principios básicos del orden basado en leyes y, tercero, evitar que este conflicto no construya un mundo dividido en torno a una nueva guerra fría que enfrente al oeste —the west, como suelen decir en Moscú y en Pekín— con la nueva alianza de los autócratas, pero, aparte de eso, nosotros tenemos que llevar nuestra parte y asumir nuestra parte de responsabilidad. ¿Cómo se acaba? Cuanto antes sí, pero no de cualquier manera. Nos importa cómo se acaba esta guerra. Porque si esta guerra se acaba con un país destruido y dominado, despiezado territorialmente e neutralizado, con millones de exiliados y miles de muertos, entonces no, no queremos que esta guerra se acabe así. Y para que esta guerra no se acabe así, hemos de continuar apoyando a Ucrania. Si no la tuviéramos, la tendríamos que inventar. Porque ¿qué sería de cada uno de los Estados miembros hoy si estuvieran solos? ¿Qué sería del más grande de ellos, incluso el más grande y poderoso, si tuviera que hacer frente solo al nuevo mundo que se viene encima? Por eso, nuestra unidad, la unidad de los europeos, ese gran activo que día a día forjamos, tiene que ser la guía, la brújula, que nos guíe para defender lo que somos la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que el mundo ha sabido capaz de construir. Eso está hoy en peligro, pero los europeos lo sabremos defender. Gracias.